dos. Yo creo que, y eso se lo muestra a uno la vida, en cuanto uno tiene más y más años, menos mentiras dice. Ahora, la edad avanzada suele dar un estado de serenidad que la juventud de veras envidiaría. Miren, cuando uno conversa con alguien que tiene muchos, muchos años, es decir, en esa edad en la que ya no existen las mentiras, por lo menos las grandes mentiras, uno de veras se da cuenta, llega a la conclusión con esa persona de que yo sí sé quién es usted. Oiga, don Rafael, ¿usted qué cree que por qué ha podido vivir tanto tiempo? Es decir, ¿qué ha hecho usted para vivir 100 años? Yo no he hecho absolutamente nada, pero yo digo que por mi bautismo estoy viviendo muchos años, porque yo en mi bautismo lo seguí cumpliendo a ratos. ¿Y por qué a ratos? Porque yo, trabajando desde chiquito, era agricultor en las fincas. Después que ya... ¿Dónde? ¿En qué pueblo? Yo soy de Angostura, Antioquia. Ah. En un... Cerquita de mi pueblo, yo soy de Yarumal. Y yo nací en Santa Rosa de Osos. ¿Usted nació? No, me dijo que en Angostura. Oiga, no, me crié en Santa Rosa de Osos. Ah. Nací en Angostura, Antioquia, en una vereda que se llama Concepción. Tal vez usted lo oyó mentar. Sí, pues he mencionado, lo que más he oído de Angostura es una parte que se llama Canoas. Sí, Canoas, el Alto del Toro, sí. Todo eso, la Culebra, el río La Culebra. Exactamente, y la finca La Culebra. Y entonces yo nací a la orilla del río Concepción. Venga, pero me estaba contando usted por qué cree que ha durado tanto y aliviado. Porque Dios me quiere mucho, porque Dios es el que manda la vida y es el que me ha dejado aquí hasta cumplir estos 100 años. 100 años, o sea, usted nació el 11 de junio de 1919. Y los cumplí en el 2019. En el 2019, claro, 100 años. ¿Cómo era usted cuando era niño? ¿Estudió? ¿Fue a la escuela? Bueno, no, yo no tuve estudio. No. Nada, yo me crié analfabeta porque era muy rebelde. ¿Usted era muy rebelde? Muy rebelde, y en un punto, supongamos Concepción y Santa Rosa de Osos eran muy lejas las escuelas. Ah. Y mi papá era muy pobre. Y él no te, y la escuela más cerquita que quedaba a las 3 leguas de camino. ¿Tres leguas? Tres leguas. ¿Tres leguas son qué? ¿15 kilómetros? Eso es, yo no sé cuánto. ¿O cuántos tabacos? Antes se medía en tabacos, ¿no? ¿Usted no recuerda eso? Tabaco no, yo le digo que desde la edad de 5 años estoy humando. ¿Y por qué estoy humando desde los 5 años? Fumando. Porque mi mamita me hacía tabaco. Y hacía unos tabaquitos que se llamaban colillas. Y, y me daba una colillita de esas que para que fumara yo de 5 años. ¿Qué? Yo ¿Y me todavía se... fuma? Vamos, y mira, ahí vamos por Tonga. Y entonces me sentaba al pie de ella a fumarme la colilla. Y entonces me fui amañando, humando. Sí. Tenía un padrino que se llamaba Lorenzo Granda. Y ese padrino, en ese tiempo, vendían unos tabacos que se llamaban Villamizar.
De ahí se veía mi sal, me traía y me daba un tabaco. El día domingo que salía al pueblo, me traía, te traje un traído muy bueno. ¿Qué sería? Y entonces me decía, ve, este tabaco para que te lo ves. Pero él me traía el tabaco, era con malicia, a ver si me emborrachaba para que dejara ese vicio. Y entonces yo me sentaba, en ese tiempo las cocinas eran de bareque. Había uno que se llamaba un pollo, y en ese pollo nos sentábamos a calentar en el jogón era en el medio de dos pollos. Y nos sentábamos a calentarnos y a fumar tabaco y a charlar ahí. Chiquitos, pues, nosotros jugando. De 5 años. ¡Ja! ¡Por Dios! Bueno, y entonces me ponía a fumarme el tabaco. Ay, me sabía muy bueno. Y le dije, ¿no tiene otro por ahí? Y entonces me dijo, no, esos son los domingos que se lo traigo. A ver, don Rafael, me estaba contando que a los 5 años aprendió a fumar tabaco, sí, pero me había dicho que no fue a la escuela, pero usted aprendió a leer y a escribir en algún lugar, en algún momento. Vea, yo le voy a contar porque estoy como atrasándome de noticias. Mi papá buscó una cuñada de él que era maestra. De esas maestras que llamaban privadas. Sí. Y entonces ella se ponía en sellame y me decía, esa letra está muy fea, hágala grande. Se la hacía de toda la que en ese tiempo eran pizarras y citolegias. Y entonces le hacía al anchor de la pizarra, le hacía las letras. Antes sí aprendió. Ay, entonces, usted pudo aprender por esa profesora, por esa maestra privada. Por esa privada fui aprendiendo a hacer letricas. Y una vez me dice, ¿por qué hace eso tan feo y tan grande? Ah, porque usted dijo que le hiciera grande. Venga, venga, don Rafael. Aparte, si verá, yo le cuento. Y entonces le dije, y es que esta vieja va a joderme mucho. Le fui diciendo, ay, mi hijo sacó una cuando eso había una rama que se llamaba mosquita, y me pegó 2 ramazos. Y le dije, y es que hasta que me pegue esta vieja. Y entonces le dijo a mi mamá, grosero, respeta, que esa es tu tía. Y entonces le dije yo, sí, ¿por qué me pega? Es que a mí no tiene por qué pegarme. Ajá. Bravo yo. Óigame, don Rafael, usted me habló de un padrino de apellido Granda. Ese era familia suyo, porque usted se llama Rafael Ángel Granda, ¿no? Sí, señor. ¿Granda qué? ¿Arbeláez? Granda Arbeláez. Bueno. ¿Ese padrino era familiar suyo? ¿Cómo? El padrino que usted me mencionó era familiar suyo. Era tío. Ah, era tío, era tío. Granda. Bueno, ¿y usted en qué trabajó en la vida? Yo trabajé en la vida la agricultura. ¿La agricultura? ¿Qué sembraba? ¿Tenía finca? Tenía mi papá una finquita. Sí. Y entonces el destino de niño fue cargando, que se llama oñiga. Sí. De vaca. Y de bueyes y de todos esos animales, ganado, pues mejor dicho. Entonces cargábamos las pilas de boñiga, haciendo montones para ir picada para sembrar comida. Bueno. Venga, venga, don Rafael, ¿es cierto que a usted lo bautizó el padre Marianito? Sí, el padre Marianito me bautizó. Yo nací el 11 de junio en el 1919. Pero venga, y nací el 11. El 12 me llevó a bautizar. Y el 12 queda 4 leguas de camino de Angostura a la Concepción. Pero usted conoció al padre Marianito, porque cuando lo bautizó usted era un bebé, pero usted... No, el padre Marianito tenía 10 años cuando me llevaron a pasear a Angostura a que conociera al padre Marianito. ¿Tenía 10 años de qué? ¿De haber muerto? De edad. Ya. 10 años, ¿cómo iba a tener 10 años? 10 años, y entonces lo conocí yo, me conversaba
y me decía, yo te bauticé a ti, te puse Rafael Ángel Granda. Es un hombre muy bonito porque San Rafael es compañero del Señor en el cielo. Tenés que manejarte muy bien. Venga, al principio le pregunté que usted cómo ha hecho para vivir tanto tiempo, y uno piensa en que uno dura mucho tiempo si se maneja bien, si se alimenta bien, si duerme bien. ¿Usted qué, de todas esas cosas que hacía? Yo hacía comer, yo de Angostura, de la Concepción me pasaron a Santa Rosa de Osos, donde le dije ahora que hacía mi mamita tabaquitos. Y entonces me crió una tía, porque yo subía a Santa Rosa de 4 años. Y entonces esa tía me crió a mí, muy consentido, me consentía mucho, y me trajeron a Santa Rosa porque mi papá no tenía vaquitas para ordeñar, para darme leche. Entonces la tía sí tenía ganadito, y entonces me tenía una vaca que se llamaba La Frisola, y de esa vaca ordeñaba y me daba mi leche. A mí me gustaba mucho la leche de esa vaca porque era espesita, era muy buena, y entonces todos los días por la mañana ese era el desayuno, un vaso de leche caliente. Y seguí alimentándome, bien alimentado, era de modito, y pasaba yo muy bueno. Pero tenía una cosita maluca, que llegaba y en ese tiempo era con velitas y petróleo que nos alumbraba. Y entonces en la pared vi una sombra. Y entonces le decía a la tía, el Dabu Cachina, el Dabu Cachina. Y decía, no, duérmase, yo le apago la vela para que no vea el diablo. Y entonces apagaba la vela. ¿Y usted veía al diablo? Y yo veía, no, después que se apagaba la vela ya no veía, yo le tenía miedo a la sombra. ¿Usted cree en el diablo? Sí, que sí lo hay. Si hay diablo, porque ese diablo tenía una inteligencia muy grande y creía más que Dios, se tenía por más que Dios, quería hacer lo que le diera la gana. Pero entonces Dios, según la doctrina del padre Astete, tuvo que crear el infierno para castigar al demonio, porque hacía lo que le daba la gana con la gente. Y se le presentaba uno en la sombra. Y entonces le decía, yo el Dabu Cachina, el Dabu. Bueno, ya lo que ya... ¿Por qué cosas se lo lleva a uno el diablo? Por el pecado mortal. ¿Y ese cuál es? El pecado mortal. El pecado mortal es un pecado. Ser un impuro es un pecado. Por ejemplo, mortal. ¿Hacer qué es pecado mortal? El pecado mortal es robar, quitarle la mujer al prójimo. Eso es pecado. ¿Matar? Matar, pelear, aporrear al hermano, despreciar al hermano. Eso tiene muchas cosas para uno pecar. Ofender al prójimo, eso es una cosa pecadora. Y entonces, como le iba contando, ella me crió muy consentido. Como a los 10 años ya subió mi papá con toda la familia, porque esa finquita era de mi papá, donde vivía la tía, y subió como que la familia mía fueron 15 hijos. Esa fue la familia de mi padre y de mi madre. O sea, usted tuvo 14 hermanos. 15. Tuve 14. Ay, 14 y 15. 15 con usted. ¿Y usted es el mayor? No, yo soy el segundo hijo. El segundo. Espéreme, yo le pregunto una cosa. Don Rafael, venga, le iba a preguntar esto. Usted me dice que usted fumó a los 5 años de edad. Sí, señor. ¿Y el traguito le ha gustado, el aguardientico? Muchacho, me gustaba mucho.
porque me salía del pueblo y me daban 5 centavos y un trago de aguardiente valía 2 centavos. ¿Y usted se gastaba los 5 centavos en aguardiente? No, era muy económico. Me gastaba 2 centavos en aguardiente. Me quedaban 3 centavos. Con esos 3 centavos compraba yo un par de panela, que era centavo el par de panela. Y entonces me quedaban 2 centavos. Con los 2 centavos compraba 1 centavo de bananos, que me daban medio bulto de banano. ¿Medio bulto? ¿Con medio un centavo? Bulto, con 1 centavo. Me quedaba otro centavo y con ese centavo compraba un pan grande para llevarle a mi mamá. ¿Y era parrandero? ¿Le gustaba ir a bailar y todas esas cosas? No, me gustaba tomar aguardiente y bailar cero. Porque no, porque eso que era pecado. ¿Era pecado bailar? Era bailar, que decían los curas en el púlpito. Pero no era pecado tomar aguardiente. Oiga, eso era pecado, pero que no se emborrachara uno. Si uno se emborrachaba, era pecado. Si no se emborrachaba, no era pecado tomar aguardiente. ¿Y todavía toma aguardiente, don Ramón? No, aguardiente sí, verá. Y entonces seguí y ya fui creciendo y de pronto salí al pueblo y ya compraba la botellita. Ya no era el traguito, sino la botellita. Y entonces la llevaba para la montaña y me iba para la manga y me sentaba para ahí y me la abogaba. Oiga, llegaba todo chapolo a la casa, rascado. ¿Todo qué? ¿Chapolo? Llegaba chapolo, que eso era, chapolo quería decir borracho. ¿Chapolo? Sí. Ave María. Y entonces me sentaba y me tomaba la... Y ahí me entraba para la... para la pieza y me acostaba a dormir. Ese muchacho está enfermo, Dionisio, le decía a mi mamá, ese muchacho está enfermo. A ver, mijo, ¿usted qué le pasa? Si no me regaña, le digo. Y entonces me dijo, no, yo no lo regaño, porque lo voy a regañar. ¿Qué hizo? Me tomé media botella de aguardiente. Y entonces estoy como chapolo. ¡Ah! Ese muchacho lo que está rascado. Rosalía se llamaba mi mamá. Ese muchacho lo que está rascado. Don Rafael, ¿y todavía toma? No, ya no puedo ya tomar. No. Ya hace por ahí alrededor de unos 20 años que no tomo. No vuelve a tomar. Porque ya el doctor me dijo, si querés, aliviate. Tenés que dejar el aguardiente. Un trago que te tomes de aguardiente o de vino, y eso te va a llevar a la tumba o te va a llevar a una clínica. No tomes, por favor, porque a los viejitos les dicen, venga para acá, viejito, venga, siéntese aquí. Lo primero que lo atienden es con un trago de aguardiente, un vino. Eso no lo puedes tomar. Dígame, ¿y tuvo muchas novias? Yo quería mucho a las mujeres. Sí, a todas. A todas las quería, pero charlando. Charlando. Sí, porque no se podía tocar una mujer. Ah, no. Porque eso era pecado y eso no era respetar a las mujeres, le decía uno la mamá. Y entonces yo tenía una novia que se llamaba Ana María. Y entonces yo me entraba a la sala y entonces el papá por allí en un tablete poniéndonos cuidado y la mamá por allí en otra esquina. Ah, yo conversando con ella de lo más de bueno. O sea, y ni manera de cogerle la mano, ni darle un beso. No, a mi María, eso era un crimen, cogerle la mano. Eso era un crimen. Sí, eso no podía uno cogerle la mano a las mujeres, ni tocarlas, menos, no podía hacer nada. Pero entonces es mejor esta época de ahora que la suya, ¿o no? Esta época de ahora es muy libertina, pero muy peligrosa, porque las niñas están sufriendo desde la edad de 12 años, que tiene una niña o un niño, de la edad de 15 años, que se junta con sus compañeritos de estudio y se quedan y hasta que se ponen a vivir juntos. Y ya a pocas vueltas tienen un niño
Y ese niño es para sufrir, y esa mamá es para sufrir, porque ese muchacho, ¿cómo las va a mantener? Claro. Y ese muchacho no tiene con qué sostenerlas. La vida de ahora es más libertina que la de ahora días. Acuérdese, cantaleta de papá o de mamá, nos cuidábamos mucho. Y entonces yo vine a levantarme una novia en cero, a la edad de los 20 años, ya conversaba con las mujeres, ya tenía mi novia y ya arreglábamos que nos casáramos, me decía ella. Y yo le dije, aguardate a ver que yo estoy muy pobre. Yo no tengo con qué casarme, con qué mantenerte. Y vos sabés que aquí a ti no te falta nada. Demos nosotros días. Y entonces seguimos de novios. Yo conseguía a mi novia, ella conseguía a su novio y todo. Entonces ella vivía aquí en Medellín y yo vivía en Santa Rosa de Osos. Cuando un sábado se me fue apareciendo a la finca donde trabajaba, a la casa con mis hermanitas. Sí. Y entonces yo vengo a hacerte la visita, ya que vos no puedes bajar. Pero vengo a decirte una cosa, vamos a estar de novios toda la vida. Yo tengo mi novio y todo eso, pero yo a usted no quiero más. ¿Nos vamos a casar o no nos vamos a casar? ¿Y se casó? Hasta a la edad de 27 años y medio. Venga, don Rafa, ¿y a usted le ha gustado la política o no? A mí me ha gustado porque yo, mi padre y esa familia grande era muy conservadora. Y entonces decían que el Partido Liberal era muy malo. Le infundían a uno de esos muchachos. Y entonces usted va a ser conservador. Entonces nos cogían ya cuando ya llegué a hombre. Ya decía... Cuando ya llegó a hombre. Ya tenía eso, porque era un hombre, venía a ser que es que a los 21 años. Usted votaba, le gustaba votar. Sí, señora. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Yo no tuve sino la vileza de 7 hijos. ¿Tuvo siete? Oiga, 7 vivos. Y yo iba a tener 8 porque la señora a los 5 meses de embarazo se murió una niña en el vientre de la madre. Eran sido 8. Y si no habían sido 8. Yo conozco a doña Dolly. ¿A Dolly la conoce usted? Sí, la conozco, porque es la mamá de un amigo mío. Y ese amigo mío tiene una bisnieta. ¿Ese es Roberto Belli, su amigo? Sí. No, el amigo mío se llama Julián. Ah, Julián, hijo de Roberto Belli. Y trabaja en Telemedellín. Muy bien. Y tiene una niña que se llama Emiliana y es bisnieta suya. Exactamente. Bueno. Y la mayor de mi casa, de mi familia, es Dolly, que la llamo la primogénita. Ajá. Óigame, don Rafael, hay que seguir conversando con usted. Lo felicito por tener 100 años, por ser capaz de vivirlos, y veo que los ha vivido muy bueno, ha sido feliz. Yo he sido muy feliz. Siempre. Porque mi papá y mi mamá eran muy queridos conmigo. Mi papá no llegó a decirte, upa, hacer tal cosa, sino venga mi hijo, haga tal cosa. Venga mi hijo, haga tal cosa. Entonces una noche, cuando ya iba a cumplir los 21 años, le decía, Dionisio, hay que bajarle los pantalones a Rafael, va a cumplir 21 años. Bajárselos, o sea, pantalón largo. No, bajarle la manga. Ah, ¿qué sí? Decir, hay que bajarle. No, bajarle la manga. Bueno. Ahora, el uso de ahora es quítese los pantalones. Y para uno de fecar y para todo, bájese los pantalones. Ah. Bueno, entonces hay que comprarle un drill. Blanco o café, ¿cómo se lo compramos? No, compremos el negro, que es más un cubridor para el amigo. Bueno, Dionisio, entonces hay que comprarle unas 3 yardas de tela de cambray, que en ese tiempo se llamaba una tela cambray.